Zayn Malik será uno de los miembros más privados de One Direction y las razones porque Zayn es el miembro más acosado de One Direction. Desde que Malik subió a la fama, ha sido atacado e insultado varias veces por su religión y su color. Zayn es musulmán, una religión que para el que no es musulmán es muy fácil solo creer los estereotipos que las noticias y las películas nos imponen. Y dado a estos malentendidos, Zayn ha sido llamado palabras racistas varias veces. Y la ocasión más reciente fue capturada completamente en video. Hey, Pikey Boy. Ocurrió el 6 de noviembre cuando los chicos de One Direction llegaron al aeropuerto de Los Ángeles. Afuera estaba una pila de fotógrafos paparazzis con sus gigantescas cámaras listos para inundar a los Directioners con fotos y flashes. Pero cuando Zayn no paró para tomarse fotos, un fotógrafo le gritó una mala palabra delante de todos. Una palabra que entre personas del Reino Unido es considerada muy vulgar y ofensiva. Una palabra racista y que significa persona de muy baja clase. Zayn no reaccionó, ya acostumbrado a este abuso verbal de la gente. Pero uno de sus guardas de seguridad confrontó al fotógrafo, pero antes de que se volviera en una pelea, uno de los amigos del grupo pacificó la situación. Y el fotógrafo, que tan ofensivamente trató a Zayn, se fue libre. Zayn no ha dicho nada sobre el suceso, pero son estos sucesos los que lo ponen más introvertido. Acuérdate, Zayn había abandonado su cuenta de Twitter hace un tiempo porque estaba cansado de los racistas usarlo como un medio para insultarlo. Así que escríbale un tweet mandándole amor y apoyo y siempre mantén conciencia de las palabras que uno usa en momentos de frustración. No queremos insultar a alguien usando racismo, sexismo o cualquier otro modo de insultar a una minoría. Yo soy Miriam Issa. Por favor, déjame tus pensamientos sobre este suceso. Y para seguir al tanto de Zayn y los demás Directioners, suscríbete a Clever TV. You're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain, you're so vain. You probably think this song is about you, don't you? You should have recorded that. That should have been an end cap, by the way. Oh, yeah. No, you're not. I'm rolling. What do you think I said? Say it again.